Sí, dicen por ahí que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, nosotros siempre tuvimos muchísimo cuidado de respetar a la prensa, de respetar. Habrá habido algún incidente alguna vez, pero nuestro respeto hacia la prensa, hacia todos ustedes y sobre todo hacia el público. O sea, nosotros nos debemos a ustedes. Hay cosas que nosotros no queremos compartir porque son privadas. Es como yo meterme en tu vida privada, o en la tuya, o en la tuya. Esas cosas, pues las guardamos. A lo mejor por eso nos quiere tanto la gente, porque no hacemos públicas cosas que no debemos hacerlo, ¿no? Dicen que los trapitos se lavan en casa. Afortunadamente, yo no tengo nada que esconderle al público, nada, nada. El amor por mis hijos, el amor por mi ex mujer, y el amor que le tengo hoy a Stephanie, y el amor que le tengo a sus hijas. No es nada que se deba esconder. Oye, está muy padre, ¿no? Que has podido compaginar ese amor que le tuviste a Cristian y del que todos fuimos testigos con el amor que le tienes ahora a Steffi, ¿no? O sea, eso está padrísimo que lo puedas hablar abiertamente y que no haya bronca de fantasmas, de cosas Porque así. tengo a una mujer en esta ocasión, a Stephanie, que entiende y comprende perfectamente lo que fue su vida y lo que fue la mía. Y además de eso, Stephanie fue gran, gran amiga de Cristian. No nos codeamos porque no nos codeamos, o sea, así de, oye, ¿cómo estás? Y él, no, pues bien, ¿y tú cómo? Y los. Pero sí convivimos, convivimos pequeños momentos, estuvimos sentados juntos cuando él entregó a Mish, que estábamos sentados Stephanie y yo. Luismi y Paloma, su mujer, y luego posteriormente compartimos la mesa de honor con Mish, con los papás de Danilo, con Danilo, el esposo de Mish, y con otra vez con Paloma y con y también estaba Eugenio por ahí. Así que muy bien, todo correcto. Pues es que yo no, ahora sí que no me meto en lo que no me importa, ¿me entiendes? Yo comparto mi vida con Stephanie y con sus hijas y con Silvia Pasquel, la amo también, la he dirigido en teatro, me llevo muy bien y a Silvia Pinal la adoro. Entonces, yo conozco muy bien a Silvia de muchos años. Silvia trabajó en algunas ocasiones conduciendo con Cristian y convivíamos en Acapulco. O sea, la conozco muy bien, la quiero muchísimo, la respeto muchísimo. Creo que es nuestra última diva viva, así hay que quererla, así hay que recordarla. Y nada, todo mi cariño, todo mi respeto para la familia Pinal y sobre todo para Silvia.